Televisa presenta. Es la vecina, una inyección de vitaminas, la que enciende cada día. Un abrazo es un abrazo, no hay nada que pensarle. Y Antonio debe estar que se lo lleve el diablo. Bueno, ¿yo qué iba a saber que vendría Cheo? Yo no lo invité. Y menos que te abrazaría. Juancho. Me abrazó para consolarme, porque Antonio me gritó cuando se enteró que estaba aquí. ¿Y a ti de plano te parece que Cheo es tu mejor opción para contarle tus penas? Dejé el cargador en la oficina. Buzón de voz. El teléfono que usted marcó está ocupado. Ocupado. Señal de que debo seguir esperando. ¿Bueno? Señora, buenas noches. ¿Puedo hablar con Antonio? ¿Cómo te atreves a llamarle, infeliz? Si por mí fuera, jamás volverías a hablar con mi hijo. No te cansas de marcar, ¿verdad? A ver, mamá, soy yo. ¿Con quién estás tan molesta? Con Marta. A fuerzas quiere que le compre unos productos que está vendiendo. ¿Dónde estás? En mi departamento. Me voy a quedar acá. Hablaba para avisar. O sea que te quieres librar de nosotros para poder largarte al pueblucho ese con la fulana esa. No quiero discutir. Ya hablé con mi papá y no creo que sean necesarias más explicaciones. ¿Cómo está? Lo vi muy cansado. Cansado no. Agobiado por ti. Pero bueno, ya decidiste hacer lo que se te viene en gana. Que quede en tu conciencia. Espero que asumas las consecuencias. Yo también te quiero, mamá. Me enteré que van a darle mantenimiento al ducto y eso significa que van a apagar algunos sensores. ¿Tú sabías algo? No, no estaba enterado, pero en términos de mantenimiento es lo usual, ¿no? Si tocan el tubo con los sensores funcionando, provocarían falsas alarmas y se armaría un caos. Entonces, ¿es seguro perforar mientras ejecutan el mantenimiento? Sí, por supuesto. Tan seguro como cuando alteramos los parámetros de los sensores. Sara, dime que ya apareció Simón y Edwina. No, Fidel, aquí no han venido. Seguramente les pasó algo. Ya los fui a buscar a la bodega, recorrimos la huerta y nada. ¿Y ya fuiste a la casa de Edwina? Sí, pasamos antes de ir a la bodega. Esto ya está de preocuparse. Primero le estuve marcando su celular. Entraba la llamada y no me contestaba. Luego lo vi insistir, me mandaba buzón. Como si lo hubiera pagado. ¿Y no marcaste al celular de Simón? Sí, mi mujer habló con Bruno como a las 8. Él le marcó y también lo mandó a buzón. No, pero no me dijo nada. Es que no hay rastro de ellos, seguramente les pasó algo. No, tranquilo. Las malas noticias vuelan. ¿Sabes qué? ¿Qué pasa? Es buenísimo, no aparecen por ningún lado. Sí, está raro, y ya es tarde. Hay que salir a buscarlos. Juancho, vamos a cambiarlos. Tenemos todo este tramo del ducto para perforar sin problemas. Le van a dar mantenimiento y los sensores van a estar desactivados por unas semanas. El informante de la planta se puso las pilas, ¿eh? Para eso le pago. Bueno, dime cómo vas con los equipos de riego que les piensas vender a los agricultores. Se está cocinando. Entre más puntos tengamos para drenar, mejor. Quiero empezar con Nabor Arreola. Ese viejo es duro de roer. ¿Tú crees que el tipo que contrataste logre venderle algún equipo? Vamos a ver si es cierto que es tan buen vendedor como dice. Si no funciona, ya buscaré otro. Bueno, ¿qué con la Asociación de Agricultores? Dudo mucho que quisieran hacer negocios conmigo. Bruno Verde es su dirigente y hemos tenido algunas diferencias. No tienen que saber que estás detrás de eso. Manda a tu hombre. Tienes razón. Les juro que si algo le pasó a mi hermana, el único responsable aquí va a ser Simón. Discúlpame, Fidel, pero aquí no hay responsables. Si les pasó algo fue a los dos.
¿Y no se han puesto a pensar que se pudieron haber ido unos días por ahí? Les entró el amor y querían estar solos. No, Pancho. Mejor cierra la boca. Estás viendo y no entiendes. Está bien. Ya no digo nada. Esa es la bolsa de Edwina. Les digo que eso está muy raro. Si se fueron a algún lugar, ¿por qué está aquí esto? Su celular está apagado. ¿Ves? Por eso no contestaban. Buenos días. ¿Y ahora? Simón y Edwina no aparecen desde ayer. ¿Sabes algo de ellos? No, señorita. Ayer que me fui se quedaron poniéndole los cartones al cohete. Si alguien se los llevó, igual y dejaron alguna pista, alguna nota, lo que sea, no sé. Hay que buscar por todas partes. Sí. Que se preocupe. ¿Qué hora es? Mañana a las 8 de la mañana. Válgame Dios, usted debió de haber pasado una noche fatal. Ay, me hubiera despertado. Nada, no importa. Lo único que quería era que usted descansara. ¿Cómo se siente? Mejor. Digo, parece que ya no tengo fiebre. ¿No? Justamente la estaba checando cuando despertó. No apagaron la computadora. No, yo solo la cerré anoche que vine a buscar unos papeles. Se me hizo muy raro que la hubieran dejado así. Aquí hay un mensaje. Si estás leyendo esto, sácanos del cohete, por favor. ¡Están en el cohete! ¡Se quedaron encerrados! ¡Vamos! Muchas gracias por cuidarme, Simón. Que agradece yo por usted, haría lo que fuera. Ay, me queda claro. Edwina, mejor no me abrace. ¿Por qué no, Simón? Sabes que siento cosas. Yo también. ¡No, lo sigo abajo! ¡Lo sigo abajo! ¡Fidel! ¡No es lo que estás pensando! ¡No, no es lo que pienso! ¡Es lo que estoy viendo! Adelante. Buenos días, ingeniero. Buenos días, Antonio. Siéntate. Gracias. Vengo a informarle que Nelson ya le pasó la información del mantenimiento del ducto a los saqueadores. Ajá. ¿Cómo fue recibida la noticia? Al parecer muy bien. Se entusiasmaron. Pues, ¿cómo no? Si les estamos dando permiso para robar... Bueno, ¿y no dieron señales de sospechar algo? Hasta ahora no. Todo parece marchar bien. El comandante Chávez va a empezar a vigilar la zona que le señalamos para estar atentos a cualquier actividad. Bien, bien. ¿Y cuál es la zona por la que van a empezar? Traje un USB con el plano y las señas para que esté enterado con toda precisión. Ah, vamos a verlo. ¿Cómo es posible que lo defiendas? ¡Has manchado el apellido de la familia, Edwina! ¿Qué manchado ni qué nada? ¡Tú que eres el mal pensado! ¿Ah, sí? ¿Entonces por qué estás a medio vestir? ¡Qué vergüenza, Edwina! ¡Qué vergüenza! Me quité la blusa porque me dio fiebre. Me picó una abeja y bien sabes que soy alérgica. Simón me estuvo cuidando toda la noche. ¡Ay, mira qué casualidad! Ahora resulta que se quedaron encerrados en el cohete... Y adentro había una abeja. Solo falta que me digas que estaba vestida de astronauta. ¡Ay! Sí, es cierto. ¿No me crees? Mira. ¿Satisfecho? ¿Y el abrazo? ¿Qué me dices del maldito abrazo? A ver. Le estaba agradeciendo a Simón que me haya cuidado. Ah, sí, cómo no. El muy condenado se aprovechó de la situación. No, yo lo mato, yo lo mato. Yo lo mato. Tú no vas a matar a nadie. Simón es mi amigo, así que no pienses cosas que no son. Además, Simón sería el último hombre sobre la tierra en el que yo me fijaría. ¡Sopas, perico!
Es un hombre que no tiene ojos más que para el cohete. Últimamente ni siquiera es mi tipo. A mí me gustan los hombres altos, atléticos, así. Bueno, como... ya fue suficiente, Luina. Ya entendimos todo. Está bien. Solo por eso, porque si no... Ay, una vez aclarado todo, nos podemos ir. Buenos días. Ahora sí se pasó Edwina. Qué buena raspada le puso a Simón. Ahí vas otra vez. Qué sorpresa me jugó la vida. Me topé de frente y sin ningún aviso. Alguien que cambió todo lo que sentía. ¡Qué ironía! Una cara hermosa y un cuerpo divino. Me pone a temblar cada vez que la miro. Unos ojos tiernos donde se refleja mi destino. Es la vecina, una inyección de vitaminas, la que enciende cada día y que me hace suspirar. Lo que la gente diga nos da igual, nada ni nadie nos podría separar. Ahí está, está. Ahí. Marina ya debería estar aquí, ¿no? Pepe, llámale para ver dónde anda. Sí. Corotrol San Gaspar, buenos días. Ay, Pepe, hazme un favor. Avísale a Sebastián que tuve un asunto que resolver temprano, pero que ya voy para allá. Sí, Sara, yo le digo. Oye, ¿ya llegó el ingeniero Fernández? Dice Sara que viene en camino, que tuvo un asunto que resolver. Y pregunta si ya está aquí el ingeniero Fernández. Pásamela. Sí. Sara, soy yo. Rafa está recogiendo a David en el aeropuerto. Sí, está bien. Bueno, y con respecto a lo de anoche... No, luego hablamos. Sí, claro, luego hablamos. ¿Para qué pelearnos, no? ¿Y qué vas a hacer para que me contente? Algo se me va a ocurrir. ¿Ya hablaste con Antonio? Es que eso no va a estar tan sencillo. Pero bueno, ahorita nos vemos, ya voy para allá. ¡Ya está llamando! ¡Shh! Marina, ¿dónde estás? Estoy resolviendo un asunto, ¿por? ¿Cómo por? Ya deberías de estar acá. ¿Ah, sí? ¿Y qué más les da? Se las arreglan ustedes muy bien sin mí, ¿no? Ay, bueno, pues... Tengo que colgar. Al rato nos vemos. Marina Saldívar, mucho gusto. Vengo a traerle mi currículum. Simón sería el último hombre sobre la Tierra en el que yo me fijaría. Bueno. Simón, buenos días. ¿Quién habla? ¿Cómo quién? ¿Cheo? Que de plano ya ni me reconoces. Ah, discúlpame, es que estaba concentrado leyendo algo sobre aeronáutica. ¿Qué se te ofrece? Hablar con Bruno, anda por ahí. Permíteme, está en su cuarto. Voy a avisarlo. ¡Bruno! ¡Oye! ¿Qué pasó? Te habla Cheo. ¿Cheo? ¿Mm? ¿Para qué querrá hablar conmigo? ¿Qué pasó, Cheo? ¿Cómo estás? Bien. Oye, con eso que eres el dirigente de la Asociación de Agricultores, quiero proponerte un negocio. Ando vendiendo sistemas de riego. ¿Eso? ¿Sistemas de riego? Pues que ya no te dedicas a la venta de coches. No, ahí no iba a pasar de vendedor. Ahora soy el representante directo de una marca israelita que fabrica los mejores sistemas de riego. El precio es excelente y lo mejor de todo es el financiamiento. Pues sería cuestión de verlo. Pero si dices que el precio es atractivo, pues, no sé, igual y lo ando recomendando con los demás. Tú dime cuándo nos vemos y les llevo toda la información. Bueno, déjame, lo platico con ellos y te aviso. Sale pues, estamos en contacto. ¿Cómo está eso de que Cheo anda vendiendo sistemas de riego? Pues ya ves, a mí también me sorprendió. Según esto es el representante de una marca israelí que dice que muy buena. ¿Y de precio cómo anda? Me dijo que muy accesible. Y da facilidades. Chécalo. Si es como dice, pues sería una magnífica inversión. Hasta nosotros nos andamos animando.
Paula, comunícame con el cardiólogo, por favor. Sí, señor. Ah. Es el estrés. No puede ser otra cosa. Dígame. El doctor está en cirugía. La secretaria me dice que se comunica con usted en cuanto pueda. Gracias. Se me va a pasar, se me va a pasar. Se me va a pasar. Marina, Marina, ¿cómo estás? ¿Ya te mejoraste? No estaba enferma. Ah, ¿no? No. Entonces debo de haber oído mal. De todos modos, qué bueno que ya estás aquí. Oye, Marina. Atento, atento. Ahí va la buena. Y como dice el dicho, y la más buena. Sí, y pues por... ¡No! ¡Ay, ¡Ay, no! Con esto me ganaste, qué detalle, ¿eh? Así cualquiera se reconcilia. Eres un sorte. Pero es que... Mil, mil gracias. Gracias, gracias a todos. Ay, qué ocurrentes, ¿eh? Ay. Marinita. Sí, ya sé. Tengo un retardo, no se preocupe. Yo misma redacto el memo para que me lo firme y lo llevo en persona. David, qué gusto verte de nuevo. A mí también me da mucho gusto. Me tomó por sorpresa mi nombramiento, pero estoy muy feliz de que haya sucedido. Sí, el programa de apoyo a la comunidad es nuestro proyecto estrella. Vas a estar en contacto con la gente. Esto es muy estimulante. Lo sé, por eso me siento muy honrado de que me hayan nombrado gerente. Oye, por cierto, la propuesta que hizo Sara es excelente. El ingeniero Uribe me la facilitó y pude revisarla. Así es. Y qué bueno que te vas a apoyar en ella. No será gran teórica, pero tiene mucha empatía para establecer contacto con la gente. ¿Y ya está en la oficina? Seguramente, debe estar esperándote. Oye, ¿y cómo van los asuntos de la seguridad del ducto y los planes para dar con los saqueadores? Estamos en espera de que confirmen al ingeniero Andrade. No hemos avanzado gran cosa. La única novedad es que el ducto va a entrar en mantenimiento en ciertos tramos. ¿Y van a detener el funcionamiento de los sensores? Pues sí. No hay otro modo de dar el mantenimiento. Sí, claro. Oye, pero será poco a poco, ¿no? Porque cerrar esos sensores es como dar carta abierta para que roben. Pues los saqueadores no tendrían por qué saberlo. ¿O sí? No, claro que no. Vámonos. Me voy. Ya se me hizo tarde, que tengo un viaje con el camión. ¿Tú no vas a salir? Más tarde voy a ir a la bodega para seguir haciendo pruebas. Digo, me doy un baño y ya después descanso un rato. Bueno, más abusado, no te vas a quedar encerrado otra vez. Que me lo recuerdes. Primo. Bueno. Hola, Simón. Solo quería preguntarle si nos vamos a ver más tarde para seguir trabajando. Simón. ¿Simón está ahí? Sí, aquí estoy. ¿Y no? No, ¿no qué? Prefiero quedarme a descansar. Y sabe, usted debería hacer lo mismo. No, por mí no se preocupe. Me siento de maravilla. Usted, pero yo no. ¿Qué tal si nos vemos para comer? La verdad es que después de lo que pasó, no quiero que haya más malos entendidos alrededor de nuestra relación y del cohete. Lo mejor es que nos limitemos a lo estrictamente profesional. Digo, si es que quiere seguir colaborando conmigo. Si no, créame que lo entiendo. La dejo porque tengo que hablar con Serena para ver si ya tiene la fecha exacta de su llegada con el comité de evaluación. Hasta luego. Buenos días. Buenos días. ¡Hey, David! Ya estás aquí. Bienvenido a San Gaspar. Muchas gracias. ¿Quién iba a decir que iba a regresar tan pronto? ¿Un atolito de bienvenida? No, yo no. Muchas gracias.
Sebastián me recibió con una sorpresa. ¿Con una sorpresa? Sí, bien lindo. Me tenía un recibimiento especial para reconciliarse conmigo por un problemita que tuvimos anoche. Ah, pero nada grave. Entiendo. Bueno, pues yo los dejo. Cualquier cosa que necesiten voy a estar en mi oficina. Gracias. ¡Adelante! Ya está aquí David. Lo acabo de dejar en su oficina con Sara. Qué bien, voy a saludarlo. Antes, déjeme decirle que me estuvo preguntando cómo vamos con los planes para terminar con los saqueadores. Y eso no tendría nada de raro si no se hubiera interesado tanto en cómo iban a quedar los sensores cuando le comenté que la única novedad es que el ducto va a entrar en mantenimiento. ¿Y lo viste nervioso cuando te preguntaba? No, para nada, lo más natural. Entonces no nos pongamos paranoicos. Es un ejecutivo de la empresa interesado en la problemática de esta planta. ¿Nada más? En fin. Solo se lo quería comentar porque a mí en lo personal él me parece muy buena persona. Sí, a mí también. Oiga, ¿qué pasó con la sorpresa para Marina? Hubo un triste malentendido. Sara llegó junto con Marina y al ver el arreglo y toda la cosa y el cartel y eso, pues pensó que se lo habían organizado a ella. ¿Qué pasó anoche? ¿Y Marina? Sigue ahí. Se ve que la pobre anda por la calle de la amargura. Pero ni modo de desmentir a Sara. Pues sí. Creo que debemos empezar por tener muy bien controladas las zonas por donde pasa el ducto. Y también donde hay gasolineras y donde no. En los lugares más alejados de los expendios es donde más se vende gasolina robada. Tiene lógica. Es más rápido comprar clandestinamente, aunque sea más cara, que recorrer kilómetros para surtirse. Así es. Vamos a necesitar un mapa del ducto para poder localizar todo eso y seleccionar la comunidad por donde vamos a empezar a trabajar. Ahorita vengo, voy por eso. No, espera, Sara. No, Sara. Qué acelerada. No me dejó decirle que no se lo van a dar. Eso es información confidencial.